Chito Luiso, somos RS Cine y en esta ocasión vamos a presentarte el arco de la Ciudad del Agua, el arco de Water 7 que vemos en One Piece en los episodios de los tomos del 34 al 39. Este es el principio de la saga de Water 7, no se confundan ambas denominaciones, dado que este comienza después de la pelea contra los piratas Foxy, después de la saga del arco de Skypiea. Vamos a ver que Luffy y sus amigos se han quedado con un dinerillo bastante grande y van a utilizarlo para poder buscar en esta ciudad de aserraderos, en esta ciudad de expertos carpinteros, un carpintero más para su tripulación, pero se van a encontrar con un lío bárbaro, así que vayámonos derechito al vicio y empecemos con el tomo número 34, donde miren lo que es esta portada con estos nuevos personajes. Tenemos acá a... ¿no se te parece mucho a un personaje de la televisión? A ver si... vamos a enfocar un poco más. Se parece mucho a un personaje de la televisión, alguien empresarial, alguien que tiene un topito en su bolsillo. Ya me cae bien. Pero bueno, tenemos nuevos personajes en este arco. Y recordemos que Luffy se encontraba peleando contra los piratas Foxy. En una isla donde los animales, miren qué hermosa imagen. Uy, se estaba buenísimo a color, pero es bastante lindo este tipo de portadas que tienen. Pero bueno, Luffy se encontraba peleando contra los piratas Foxy, que son unos piratas que te roban miembros de la tripulación en un juego bastante, bastante dudoso, bastante truchelli, bastante, bastante tramposo, bien a los Yu-Gi-Oh, pero bueno, con boxeo. Entonces Luffy, en modo boxeador afro, va a empezar a pelear contra nuestro pirata Foxy para poder vencerlo, para no perder a nadie de su tripulación. Acá vemos que utiliza nuevas técnicas de Gomu Gomu Gatling para poder vencerlo. Pero van a terminar bastante bien la pelea. Todo esto es como un mini arquito. Un mini arquito entre lo que sucede en Skypiea y lo que va a suceder en Water 7. Pero no es un mini arco así nomás. Va a pasar algo interesante, ya que Luffy al ganar tiene que elegir un nuevo tripulante para su Going Merry. Para poder curar las heridas que ha tenido en la saga anterior. Pero no va a elegir a nadie de ellos. No va a elegir a la deliciosa carpintera Gina, tampoco al carpintero luchador Donovan, tampoco al carpintero naval Serazonier, a ninguno de ellos, porque no quiere quitarle a ningún miembro de la tripulación a los Foxy. Les va a robar la bandera y les va a dibujar esto, es un hijo de puchi, es un estudiante de bellas artes. Pero bueno, en fin, entonces termina esta pelea con una hermosa despedida bien amistosa, por así decirlo. Y ayudan al viejo que había quedado atrapado en esta isla durante 10 años a poder irse de su isla para poder encontrar a sus amigos con su pequeño caballo que lo estuvo esperando. La historia de este viejo es re flashera, o sea, el tipo estuvo en unos zancos perdido, en unos zancos. Y por eso no pudo volver a ver a sus amigos. Pero este caballo lo estuvo esperando, este caballo con cuello largo. Y, pero, ¿qué pasa acá? De la nada van a encontrarse a un dormido almirante. Un dormido almirante que no es nada más y nada menos que el almirante Aokiji, o Faisan Azul en japonés sería. Que pertenece al cuartel central de la marina. Es uno de los tipos más titanescos, más grandes de la marina, por así decirlo. Y se lo encuentran ahí nomás, dormido. Y el tipo reconoce a Nico Robin. Bueno, acá vean que al final de cada capítulo, más o menos, está el SBS, que es el rincón de los mensajes. Donde el autor le respondía directamente a todos sus fanáticos. Un montón de flasheadas, un montón de cosas humorísticas. Siempre lo respondía. Y en algunas portadas de los capítulos aparecía una aventura secundaria de un personaje secundario. Por ejemplo, acá tenemos la de Gedatsu, que... por una imagen te iba mostrando más o menos cómo iba más o menos su historia. Pero bueno, Aokiji al principio dice que Robin es peligrosa, que Robin está siendo buscada desde hace mucho tiempo. Y que Robin siempre es la única sobreviviente de todas las tripulaciones en la que está. Que siempre les trae mala suerte y desgracias a sus compañeros. Pero bueno, al principio Aokiji no les va a molestar. Dice, bueno, no te voy a arrestar ni nada, solamente estoy acá de paso. Y voy a ayudar al viejo a cruzar el mar. Pero ¿cómo lo va a hacer? Aokiji tiene el poder del hielo, básicamente. Es como un sub-cero en este mundo. Y hace todo un camino de hielo para poder dejar al viejo irse tranquilo a ver a su familia después de 10 años. Pero luego de haberlos ayudado, luego de haberse despedido del viejo, Aokiji dice que va a tener que matarlos a todos. ¡A todos! Así que... mirá, está Nico Robin. Así que en el siguiente capítulo empieza la batalla bestial contra este sub-cero demoníaco. Miren lo que es.
descongela de una a Nico Robin, se la quiere llevar, empieza a congelar a todos los de la tripulación como si fuese kriptonita o cómo se dice, lo que utilizaba Han Solo para dormir en Star Wars 5. Pero bueno, los empieza a congelar a todos y los puede matar si los rompe de un golpazo. Entonces, antes de que les haga la fatality de Sub-Zero, Usopp se roba a Nico Robin y van hacia el barco directamente, van hacia el Gon Merry, pero Luffy hace tiempo peleando contra él. Entonces, ahí vemos cómo tratan de descongelar en una bañera a Nico Robin, claro que sí. Pero Luffy sigue peleando sabiendo que va a morir, sabiendo que va a perder, todo para que sus amigos puedan escapar. Y acá Luffy queda completamente congelado, no sé si se puede ver bien. Bueno, no se ve tan bien realmente. Pero, en fin, acá entonces Aokiji realmente le permite seguir vivo, le permite que se escape, básicamente. Que en algún momento después lo van a atrapar. Y sabe que se van a dirigir hacia Water 7, la ciudad o la capital del agua. Vendría a ser como una isla bien veneciana, más o menos así. Pero bueno, la tripulación logra escapar con vida, está mucho más contenta, Nami está tomando sol tomándose un Sprite. Están todos re felices, recomiendos, recompañeros. A ver qué se encuentran en el camino. Pero en el camino se van a cruzar con un tren a vapor marino. Es un tren barco. Es un tren bar... O sea, un tren marítimo se diría. O sea, ya empieza re flashero, ya está re bien. Y el tren casi los pasa por encima, casi chocan. Pero en vez de chocarlos a ellos, chocan a un sapo gigante que siempre choca contra ese tren. Y acá vamos a conocer a la abuela Kokoro y a su pequeña nieta Chimi con su gato. Su gato se llama Gombe, pero en realidad es un conejo que se hace pasar por gato porque maulla y todo. En fin, estos alegres personajes son quienes manejan el tren que atraviesa estas vías en el mar. Este tren que une la isla de Water 7 con el resto de las islas que están alrededor. A ver, tatatán. ¿Cómo se llamaba? Yokozuna. Yokozuna se llama el sapo que siempre choca contra el tren para hacerse bien fuerte. Y Luffy se lo quería comer. Luffy quería hacerse unas patas de sapo fritas. Quería saltearlo con arroz. Ya casi se comía el sapo, Luffy. Pero bueno, la abuela Kokoro, así re amorosa, re genial, les da un mapa y unas instrucciones para ir a Water 7 para que cuando vayan allá puedan ir al aserradero y les ayuden buscando un carpintero. Pero recuerden, Water 7 es un lugar de aserraderos, es decir, es un lugar de naves, es un lugar de barcos, es un lugar de piratas también. Pero bueno, están todos felices yendo hacia la capital. Que sí, la capital está llena de agua, está cubierta de agua las calles, es bien veneciana como les decíamos anteriormente. Están todos ahí como, bueno, ¿qué hacemos con el dinero? ¿Nos lo repartimos? Sí, nos lo repartimos. Y algunos dejan el barco para poder ir a buscar cosas para comprar. Sanji se va a comprar cosas para comer, para cocinar. Y bueno, acá vamos a conocer al señor Iceberg. El señor Iceberg, que en un principio está trabajando acá en el aserradero junto con su asistente Califa. Le dan una trompada al capitán de los piratas Mikazuki. Que el tipo les pidió que les arreglara el barco, pero no les quería pagar. Un estafador total, un hijo de Pucci. Pero bueno, le dan su merecido porque los aserraderos también son hombres fuertes. Son hombres entrenados para pelear contra cualquier clase de pirata que no les quiera pagar. Bueno, y acá conocemos al Galeila. El Galeila que vendría a ser la compañía de aserraderos y carpinteros para los trabajadores del gobierno mundial. Para todos los navales. Son todos unos tipos duros, unos tipos re heavies. Pero bueno, sigamos con esto. Luffy y los demás tienen que ir a buscar un carpintero. Empiezan a gastar la plata que tienen, el oro que tienen encima, y se dan cuenta de que tienen en total unos 300 millones de oro dólares, vendrían a ser. Y para viajar en toda esta ciudad, tienen que ir encima de un... ¿A cocoche? Encima de unos, vendrían a ser como unos hipocampos, unos caballitos de mar gigantes. Pero bueno, entonces la cosa es que la ciudad... Tiene diferentes niveles para subir de la parte baja de la ciudad a la parte más alta. Todo hecho con agua. Todo bien con ingeniería hidráulica, básicamente. A ver cómo sigue esta historia. Porque en medio del camino van a aparecer una banda. La familia Franky. Que son unos desguazadores. Sí, desguazadores. Son unos desarmadores de barcos que quieren robarles el barco que tiene Luffy y los demás. Entonces ahí detrás se había quedado Zoro.
para proteger el barco, para no salir, y les da unos espadazos a todos para que se larguen. Nico Robin está ahí paseando con Chopper en modo reno por las calles, bien tranquila, hasta que se cruza a esta misteriosa enmascarada que le dice: CP9, es hora de trabajar. Entonces Nico Robin desaparece del mapa, Nico Robin deja a su amigo Chopper y se larga, con una cara totalmente amarga, totalmente triste. Pero bueno, mientras acá evalúan las joyas y le dan la plata a ellos, se van a cruzar con uno de los trabajadores del señor Iceberg. El trabajador les dice, bueno, que es el carpintero Kaku, le dice, bueno, yo me voy a fijar su barco, no se preocupen, y se larga a saltar por encima de la ciudad con toda la fuerza para ir a buscarles, para ir a buscar el barco, mientras ellos se dirigen a ver al señor Iceberg. Bueno, acá Sanji está como, bueno, voy a comprar un par de cositas, me van a terminar agradeciendo, voy a estar con ellas ahí, rechocho, con la rubia, la morocha, todo para elegir. Pero ¿qué pasa? En medio de su camino, bueno, acá vemos que está medio perdido, no sabe por dónde ir, ve al tipo saltando por los aires, al señor Kaku, que el señor Kaku, bueno, se encuentra con Zoro, que ya había fajado a varios piratas anteriormente. A los desguazaderos. Entonces ahí se van a cruzar con el señor Iceberg por primera vez. Es el jefe de la ciudad. No solamente el jefe del Galeila, o sea, de los carpinteros. Sino que es el alcalde de todo Water 7. El tipo recopado, el tipo no quiere trabajar ni pedo. Tiene un montón de trámites. Su asistente califa le dice, bueno, tenés que hacer esto, esto y esto. Y dice, no quiero, vieja. Bueno, te lo cancelo todo. Un político total el tipo. Pero bueno, nos cae re bien Iceberg. Y acá califa, también, si le decís algo, mira cómo está esta califa, señor. ¿Todas las califas están buenas? Eso lo veremos y lo averiguaremos a continuación. Arre que no. Pero bueno. Entonces ahí les va a ayudar. Les dice, bueno, Kaku seguramente está viendo las naves. Y después vamos a ver si quieren comprar una nueva nave o si podemos arreglarlos. Y lee el mensaje de la señora Kokoro, que le dice, che, mirales el barco. Re buena onda la señora Kokoro. Pero bueno, mientras están esperando a que regrese Kaku para ver cómo está la nave, nos vamos a encontrar a otro tipejo, otro de los Galeila, que está atrapando a unos piratas ahí en la calle con sus cuerdas, con su ataque de cuerdas. Son cuerdas bien al estilo cuerdas navales las que utiliza este tipo para sus ataques. El señor Pauly, supervisor de mástil y aparejo. Lo tenemos acá, todo recapo con su ropa. Bueno, acá tenemos un montón, otra portada bastante linda para verla a color si la pueden encontrar en internet. Pero bueno, mientras tanto, Usopp también estaba ahí. Usopp también estaba con su dinerillo. Y acá nos encontramos al señor Rob Lucci, que también es supervisor de aserraderos y clavijas. Y por lo visto, todos los aserraderos de Galeila son fuertes o tienen alguna característica especial. Pero miren, la familia Franky, que ya había intentado antes robarle a Zoro en el barco, se va a quedar con una de las valijas lleno de platita que tenían ellos encima. Entonces, mientras están negociando cómo van a arreglar el barco, ellos, la familia Franky, les robaron su dinero. Entonces, tienen que ir y recuperarlo. Califa acá les cuenta cómo es que nació la industria carpintera en la ciudad, cómo es que gracias a eso se pudieron unir todas las compañías. Básicamente por el manejo, básicamente por el liderazgo del señor Iceberg. Y así la ciudad más o menos reflotó. Pero bueno, la familia Franky se robó toda la plata. Secuestra a Usopp. Y bueno, viene Kaku con la peor noticia. Porque por un lado, bueno, secuestran a Usopp. Secuestran su plata con el que iban a arreglar el barco. Pero Kaku les dice que el barco no tiene posibilidad de arreglarse. Que el barco no tiene arreglo. Que el barco se va a morir. Bueno, y así termina este tomo, este primer tomo, pero bueno, vamos a ver si aceleramos los demás tomos porque esto va a ser larguísimo, si no. El tomo número 35, Capitán, miren lo que es esta portada, ya bastante misteriosa, con nuevos personajes y un enfrentamiento entre Luffy y Usopp. Rapto Pirata. Bueno, por un lado vemos que Sanji está ahí con un mal presentimiento junto con Chopper diciendo, ¿por qué Nico Robin desapareció? Algo raro está pasando. Luffy se está enterando de la noticia de que no puede arreglar más el Going Merry. Y mientras tanto, bueno, acá uno de los
de Galena, por ejemplo, en vez de hablar él, se pone a hablar su pájaro, es ventrílocuo. Y esto ya sorprende un poco a Luffy, lo remolesta en un principio. Pero bueno, acá tenemos a Pipil Lulú, que es el supervisor de perforación, herrería y poleas. Que por lo visto se acaban de cruzar con los tipejos del gobierno mundial. Que no son tipejos nada agradables. Tenemos acá a Corchi, oficial del gobierno mundial. Que parece que siempre está tratando de intimidarlo al señor Iceberg con alguna situación secreta. Pero este siempre los rechaza. Entonces acá, bueno, Luffy y Nami se dan cuenta de que secuestraron a Usopp, de que se les robaron la plata, y tienen que ir a buscarlo. Están ahí como re desesperados, lo encuentran tirado en el piso, todo golpeado, y Usopp se siente lamentable porque no pudo defender ni la plata, ni mostrarse tan fuerte como sus compañeros. Entonces ahí, a contrarreloj, van a ir y buscar a la familia Franky para recuperar su plata. Y en la casa de los Franky Hoss, miren lo que es esto, una casa bastante pintoresca, van a ver que ellos ya se están gastando todo el dinero. Mira, acá están las hermanas Cuadrado, creo que se llamaban más o menos, que siempre están acompañando al señor Franky. Pero Usopp nuevamente se vuelve a levantar para ir y enfrentárselos a todos él solo. O sea, una locura total. Y acá, bueno, lo van a recibir, lo van a cagar a palos. Y Franky, el líder de la ciudad, por así decirlo, el líder de los desguazaderos de esta ciudad, de los delincuentes, está con una máscara bastante rara, que es la máscara que vemos acá en la portada, con estos colores muy llamativos. Pero no sé por qué le pusieron una máscara en un principio. La verdad no lo sé, no tengo idea de por qué le pusieron esa máscara. Pero bueno, cuando todos van a buscarlo, todos se van a reunir para ver a la familia de Franky, se van a encontrar nuevamente a Usopp todo lastimado, todo machacado, y dicen, no, esta no te la voy a perdonar, Franky. Y se van a dirigir para destruirlo, porque dicen, bueno, ya se gastó la plata, Franky se fue de la ciudad, se fue a gastarlo todo en minas y minas, y muchas minas. Bueno, acá seguimos con la historia, bueno, de Gedatsu. Pero bueno, van a ir hacia la familia Franky y saben que no van a recuperar su plata, pero van a destruirlos a todos. Van a vengar a su amigo caído que peleó por ellos, peleó por su honor y quedó totalmente desfigurado. Entonces van a romperlo todo, empieza una batalla tremenda contra la casa de los Franky. No les van a perdonar a nadie nada, les van a romper todo y mirá cómo te dejan la casa toda desguazada, toda destruida. Pero bueno, ¿qué pasa con Luffy? Luffy dice que van a tener que separarse del Going Merry y les tiene que contar a sus compañeros que el barco ya no tiene arreglo. Ah, otra cosa del manga de One Piece es que, por ejemplo, al final de varios capítulos aparecen estos mini cuadros que nos adelantan una imagen que puede ser crucial o puede ser un garabato hecho, a veces hace garabatos en serio, los hace de fondo, el personaje de fondo los hace como garabatescos, nos adelanta lo que va a pasar más a él. Iba a ser muy redundante, pero nos adelanta que va a pasar en capítulo después con un pequeño dibujito. Que uno no sabe ni de dónde viene, ni cómo va, ni cómo aparece, pero bueno. Vemos entonces que los oficiales del Galeila, en las oficinas del Galeila, mejor dicho, los hombres del gobierno mundial están ahí como diciéndoles, che, dale, nos tenés que dar esa cosa importante. Él dice, no, no tengo ni idea, raja de acá. Y en el fondo hay un cartel de buscado de Nico Robin de pequeñita, de cuando era chiquita todavía. Con una gran recompensa, enorme recompensa. Entonces sí, nuestro querido Iceberg conoce a Robin también. ¿Qué va a pasar con Robin? ¿Qué es el CP9? Eso lo veremos a continuación. Pero cuando despierta Usopp en el barco, y tienen que hablar sobre el tema del arreglo, de cambiar de barco, se empieza a discutir feamente con Luffy. Empieza a decir, ¿cómo puedes hacerle esto a nuestro barco? Es un tripulante más, es nuestro compañero, este va a aguantar, siempre lo estoy arreglando. Pero Luffy dice, no, ¿no ves que tenemos que conseguirlo? ¿No ves que ya sé que se destruyó? ¿Crees que a mí no me importa? Y Luffy dice, no, a mí no me puede decir que no me importa. Y se ponen a pelear, pero dice, bueno, te voy a retar a un duelo. Si yo gano, me quedo con el barco. Y si pierdo, te lo quedás vos y podés metértelo en donde sea. Pero bueno, la pelea entonces es contra Luffy. O sea, Usopp, que recién vino de ser cagado a trompadas dos veces seguidas. Dos veces seguidas. Quiere pelear contra Luffy. Lo reta a un duelo. Pero Usopp dice, yo te conozco, por más que seas fuerte, yo te conozco desde hace tiempo y sé cómo destruirte.
Y recuerden que Usopp es como el armamentista del barco, básicamente. Empieza a utilizar trucos, bombas explosivas, empieza a utilizar de todo para vencerlo. Ah, acá tenemos un pequeño bailecito que hace Chopper, que estaban en una de las canciones que cantaban en, ¿cómo se llama?, en el arco anterior, que dice así: el chancho, bueno, no sé el ritmo realmente, pero vamos a inventarlo. El chancho está en la ruta, bum chan cha, delante aparece un auto, bum chan cha, el chancho hace nada, no quiere morir, así que se corre del camino, bum chan cha, bueno, más o menos es así, tiene como tres estrofas más, según dice acá el autor. Pero continuamos. La pelea es enorme, la pelea se puede ver desde cualquier parte de la ciudad y lo hizo explotar a Luffy, pero Luffy está enojado entonces y le va a responder con la misma fuerza y brutalidad a Usopp. Y ambos van a pelear seriamente, pero Usopp sigue utilizando truco tras truco para poder vencerlo. Sin embargo, de un solo golpe, de un Gomu Gomu Bullet, logra tirarlo al piso y Luffy gana. Pero ¿qué va a pasar, señores? Por más que gane, le deja el Merry a él. Y entonces toman sus cosas y todos se largan del barco. Todos se largan de su pequeño Going Merry. Es una ruptura total, porque no es solamente, bueno, vamos a dejar el barco, perdemos nuestro querido barco. No, que acaban de perder a un buen amigo y no pueden hacer nada más para recuperarlo. Y acá, bueno, del otro lado, ya en el siguiente capítulo, nos muestran esta imagen todos re felices, todos re en la playa. ¿Cómo me puedes poner esta imagen después de tal ruptura, de tal rompimiento? Bueno, acá tenemos un garabato de capítulos futuros. Entonces ahí se quedó solo, completamente solo, Usopp con el Going Merry. Y el barco está vacío, sin nada ni nadie que le recuerde a sus amigos. Y mientras tanto, tienen que ir a buscar un nuevo barco con los 100.000 monedas de oro que les quedaron todavía. Y Sanji y los demás están en un pequeño hotel. Luffy está re triste. Hasta que se enteran que le dispararon al señor Iceberg en su casa. Y están todos alerta, todos preguntándose qué les pasó. Ah, recuerden que en One Piece utilizan caracoles como teléfonos, así que no les parezca raro. Tratan de averiguar quién le disparó al señor Iceberg. Están ahí todos los del Galeyla re furiosos. Y Franky, que regresó de su viaje de joda de Noche Loca, se encuentra con la casa totalmente destruida. Esperen, esto pasa más adelante. Pero bueno, mientras tanto vemos que el señor Iceberg, al despertarse, llama a sus hombres y les dice que a quien vio, a quien le atacó esa noche y le disparó, era un hombre misterioso junto con Nico Robin. Y bueno, acá Franky se encuentra su casa toda destruida, toda hecha bolsa, con sus amigas Kiwi y Mozu, que son las hermanas cuadrado izquierdo-derecho de se vendrían a ser. Y bueno, acá Franky enojadísimo va a ir contra los Mugiwara, contra los sombrero de paja. Bueno, acá empieza la masacre, como dicen, porque conoceremos la verdadera identidad detrás de la máscara de Nico Robin. Acá vemos un pequeño vistazo cómo está en la Chief Station al norte de Water 7 la señora Kokoro, avecinándonos. Adelantándonos que se viene el Aqua Laguna. ¿Qué puede ser el Aqua Laguna? ¿Qué es lo que está moviendo tan fuertemente los mares y los vientos? Una nueva amenaza enorme va a surgir sobre la ciudad. Bueno, esto realmente, este pequeño punto, esta pequeña escena extra después del arrebato y el enojo de Franky, son escenas bien, pero bien dirigidas, bien como armando el ambiente de lo que se viene. Me encanta cuando hacen ese tipo de cosas en los medios gráficos, en los medios audiovisuales. Pero bueno, Sanji seguía de joda por la calle. Y acá se encuentra con los pueblerinos que ve que todos están tapando sus puertas. Todos están como: che, ya viene el Aqua Laguna, ya viene el Aqua Laguna. ¿Qué es eso? Le dice: ah, bueno, el Aqua Laguna, señor turista, es una marea alta que se pasa por encima de todos los barrios bajos, que va a inundar casi la mitad de toda la ciudad. Entonces dicen: che, se va a inundar. Uf, tenemos que avisarle a nuestro querido, ya no amigo, Usopp. Y mientras todos se preparan para el Aqua Laguna. A ver qué pasa por. Todos están bastante. Acá están periodistas, están los de los diarios. Todos alrededor de la casa del alcalde preocupados por el disparo. O sea, hubo un intento de asesinato. Aparece Franky de la nada. Y Franky, que empieza a bailar y cantar con sus hermanas cuadradas, con sus amigas cuadradas, está buscando a Luffy y a los demás para vengarse.
Entonces, bueno, acá tenemos la presentación de Franky después de quitarse la máscara por primera vez. O sea, es un tipo con jopo, con gafas negras, en cuero, con camisa hawaiana y brazos enormes bien a lo Popeye. El desguazador y caza recompensas de la ciudad, el jefe de la familia Franky y las hermanas Square Sisters, las Kiwi y Mosu. Qué hijo de puta. Pero bueno, me encanta que tengan diseños bastante flasheros. Entonces acá Franky está re furioso y dice: ¡Ah, vos sos Luffy! ¡Vos destruiste mi casa! ¡Empieza la masacre! Y bueno, acá tenemos la declaración de que Iceberg decía: ¡Fue Nico Robin! ¡Fue Nico Robin la que me disparó! Entonces van a pelear Franky contra Luffy. Uno contra uno. Pero en medio de esta pelea van a aparecer los del Galeyla. Porque ponen bajo arresto a los sombrero de paja, a los, no toda la tripulación de Luffy básicamente, por, bueno, por el tema de que Nico Robin disparó contra Iceberg. Entonces la pelea se detiene, pero Franky dice: no, ellos son mi presa, ellos son mis presas, y van a empezar a pelear y va a sacar armas del cuerpo, y vamos a descubrir que Franky es un iceberg. Entonces acá vamos a ver la verdadera fuerza de los Galeyla, de los carpinteros, que pelearán contra Luffy. Bueno, así termina este tomo.